How are you? Hello. Good evening. Hi, Christian. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Christian, are you working? Teacher, I am driving. I am driving. Oh, really? You are driving. Okay, very well. And Christians, what are you doing? Solo me hizo así y se desconectó. Hey, Fares, what are you doing now? Quiero ver si se pueden... El present continuous, ajá. Hello, teacher. Hi. I drink the coffee. I am drinking coffee. I am drinking coffee. Okay, very good. Leslie, what are you doing? Fine, thank you. I'm a little tired. And what are you doing? Fine, thank you. I'm fine. What are you doing? ¿Qué está haciendo? Ah, sorry. nothing. Listen to my English class. I am listening to my English class. Uh-huh. Jennifer, what is your mom doing now? Your mother. Ajá, yes, your mother. Jennifer, you are muted. Está callada, está con el micrófono apagado. I'm sorry. Don't worry. Hey, ahí tenemos a Jennifer. ¿Qué le pasó el viernes que no estuvo en clases? Jennifer. Hello, teacher. Good evening. Sí, nice to see you. Es que ese día, la verdad, ya no pudimos salir luego del trabajo y teníamos una cena ese día de parte del trabajo al final... que no tuvo una importación. Ah, una cena, entonces no era tanto trabajo, ya era. Ya era más. Después de la importación, nos llevaron a comer. Oh, that's good, ok. Vamos a ver quién me está escribiendo, dice Damaris. I am working. It's raining very, very heavily, puede decir. Está lloviendo muy fuerte. And I don't have good connection. Miren, ahí ocupamos el present continuous. ¿Verdad? Lo que está haciendo, ¿sí? Y también lo que pasa, ¿verdad? It's raining y yo no tengo buena conexión. I don't have good connection. Well, estaban viendo, espero que ya ustedes hayan visto un par de videos. I hope you watched some videos. We were talking about professions or occupations, right? Places, yes. And activities. Activities, exactly. And the activities that everybody does in their jobs, all right? Jaime, what happened to your camera today? Driving, right? You're driving. Okay, yes, ya me acordé. You are driving. Okay. En los semáforos contesto. En los semáforos me contesta. It's okay. Very well, guys. In that case, we will continue with the simple present. Okay. Vamos a hacer otras preguntas usando WH questions. Okay. Ya vimos los, digamos, las estructuras más básicas, pero con las WH questions ya damos información adicional. We give extra information. Okay. So, who works? Cuando yo pregunto, ¿y quién trabaja? Who works in a hotel, guys? Ajá. Who works? ¿Quién trabaja en un hotel según de las occupations or professions? Receptionist. Receptionist, okay. What else? Who works in restaurants? Chef. The chef, okay. And the people who serve food. Waitress. The waitress for girls. And a waiter is for boys. Masculine, yes. Yes. Good. Security guard. What? How do you pronounce or security guard? Security guard. Guards. Security guard.
Ajá, the security guard. What do you think? ¿Qué piensan? What do you think the worst job is? ¿Cuál creen ustedes que es the worst job, guys? Como el, de los peores trabajos que ustedes imaginan. What do you think? Nurse, maybe nurse. Nurse? Yes. Okay. Or security guard. The security guard, maybe. Especially because they have a very hard schedule, right? Yes. Muy, muy complicado sus horarios. The schedules are really, really bad. They have to work 24 hours. Hi, Christians. I am security. You are the security guard? Yes. But in the church, right? Guard. Usted trabaja en el tower. Ya le vi la camisa. Right? No, no estoy trabajando en este momento. No, sí. In English, I am not working now. In English, in English. Well, guys, ahí estábamos viendo, if you don't know the pronunciation, ya hay algunas cositas que tal vez no se las saben. Vamos a ver, se los muestro y ustedes me dicen qué hace esa persona. Ok, what is this person? It's a doctor, no, or reception. A doctor. I think he is a receptionist. Yes, he is a receptionist. Now, the lady who is next to? She is a doctor. She is a doctor. A great. Doctor. And the other lady is a? Nurse. Nurse. Para si fuera un no. hombre, también is a nurse. He is or she nurse. Is a nurse. Okay, there you go. What is this person? This is a pilot. A pilot, okay. And the other one is a? She is a flight attendant. Attendant, yes, flight attendant. Thank you. Uh-huh. The other guys. Mm-hmm. He is a musician. Musician, yes, thank you. Hey, los demás, ¿qué pasó? Que no me quieren participar. The other lady is a? She's a singer. She's a singer, yes. The other lady, la jueza. She's a judge. A judge. Ajá, everybody judge. Didn't say judge. Judge. Como decir, hey, don't judge me. Hey, no me judge. Juzgues, vea, no me juzguen. Espérenme que no se los quería poner el video porque ustedes ya lo vieron, así que it's not necessary. Okay, let me see the other one. Next. So, juzgar o jueza, se dice lo mismo, right? Judge, jueza o judge como juzgar, ¿verdad? Si a ustedes les dicen, hey, no me juzgues, ¿cómo se dice? Don't judge. Me. Me, ¿verdad? Yes. So, the other man is a? Liar. A lawyer, no lawyer. Me va a decir liar, lawyer, liar. Liar es el mentiroso, no. Ok, mentiroso, ese es un liar, este es un lawyer, all right, the next, so the person is a chef or a, ¿qué otra forma se decía? Cook, a cook, ok, cook. ¿Qué significa cook, aparte de ser cocinero? I don't know. It's a verb. Exactly. Porque es cocinar. To prepare your food. Ok. So ahí decíamos que es la waitress y, el waiter. ¿Y quién más? ¿Quiénes estaban por aquí? La vendedora. ¿Cómo se dice vendedora o vendedor? Salesperson. Salesperson. Yes. ¿Cuál otro nos faltó? The security the cashier. Guard. The cashier. Cashier, ok. So, what does a cashier do? ¿Qué hace una cajera? What does a cashier do? It's a handles money. Ajá, she receives the money or she charge. Ella cobra, ¿verdad? She charges. A cashier charges how money. How do you write
this palabra, this word. Yes. Charge? No, yes, charge. Charge. Ahorita. Charge es cobrar. Charge. O es un cargo también. Hey, what about this charge? ¿De dónde salió este cargo? Okay, puede ser un cargo o un cobro o cobrar, ¿verdad? What does a doctor do? A doctor. Attend the people. Okay, attend es asistir, pero como de así como ustedes que están attending to the class, ustedes están asistiendo a la clase. Hay dos formas. Attend es asistir. O sea, ayudar a alguien, ¿verdad? Asistir. No, perdón. Asistir de asistencia, ¿verdad? O sea, de, ¿cómo podríamos decir? Asistir, por ejemplo, a clases, a su trabajo, eso, attend. Ahora, si yo digo assist, es ayudar, ¿verdad? Ayudar. So, a doctor assists people or cure people, también puede decir que curan personas. Cure, vamos, repeat, cure. Cure. Eso es cura, cura o curar, ¿ok? Cura o curar. El verbo o el nombre, ¿ok? La mayoría de verbos son nombres también, ¿ok? What does a nurse do? What does a nurse do? Nurse. Ella sí, she, o the assist a nurse? Assist a doctor. Doctor, exactly. Very good. Okay, who fixes the cars? ¿Quién los arregla? ¿Alguien sabe? The mechanic. The mechanic. Ajá, mechanic. Everybody say mechanic. Mechanic. Okay. Mechanic. What does a mechanic do? Fix the... Exactly. The mechanic, como es tercera persona, ¿qué vamos a hacer ahí? Fixes. Exactly. Fixes the cars. Okay? All right. Very good, very good, very good. Estoy acá. Estoy en otro. En otra página. Okay. Y aquí tengo un par de... De otros. Un eléctrico se dice electrician. Repeat everybody. Electrician. Electrician. Ok. Electrician. Un accountant. ¿Quién es un accountant? Un contador. Contador. Very good. Actor para actores y actrices. Actress. Yes. Actress. Los arquitectos. Everybody. No me digan architect. Es architect. Ok. Architect. La diferencia de decir actor con un author, ok, author, eso es un autor de los libros, ¿verdad? Los que escriben, no, no es lo que, author, yeah, author. Cualquier persona que maneja es un driver. Driver, very good. Y para ser más específico, taxi driver, bus driver, Uber driver. Bueno, en Uber, en inglés lo dicen Uber. Uber. Ajá. Right? Ah, bien sabe Leslie. Who has had, ¿quién ha tenido la oportunidad, the opportunity to travel to the United States? Yo nunca. No. Leslie? Yes, yes. Yes, pues, por eso es que anda bien con todo en el inglés, veales. Very good. So, miren, aquí tenemos el otro, que es un bachelor. Vamos, repeat, bachelor. Bachelor. Miren, yeah. Works with meat. ¿Qué es meat? Comida. Carne. 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 Entonces es un carnicero. Es un carnicero. Bachelor. Yeah, bachelor. We have a carpenter. Como el pájaro loco, el carpenter. Yep. Everybody repeat. Carpenter. Carpenter.
Okay. La persona que limpia. Cleaner. Cleaner. All right. Hello, Jorge. Hello. How are you? Fine. Are you okay? ¿Todo bien? Yes, yes. All right. Were you in Friday's class? Sí, estuvo el viernes, ¿verdad? No. On Thursday, pero si es su primera vez o no, ya había estado en la clase. First time? Or Thursday, si estuvo el jueves. Yes. Ah, yes, I was. Acuérdense, chicos, la vez pasada en los en el módulo anterior estábamos viendo el verbo to be, que pues básicamente yo tengo otro grupo que les estoy explicando el verbo to be. Ustedes ya se lo pueden. ¿Cuál es la forma pasada del verbo to be? Para que hablemos por lo menos en pasado. Was and were. Was, ¿verdad? Solo ocupo was para las terceras personas y para el plural ocupo were. Entonces, si hago la pregunta, ¿cómo dice, hey, estuviste el viernes en la clase? Pregúntenme. You was. Ahí no le pongo auxiliar, Jennifer. Acá en el verbo to be, el mismo se conjuga. I am not. ¿Ok? ¿Sí? Y para preguntar se dice, are you o is he? Lo que hacemos es darle vuelta. Si el verbo es en pasado, se dice was. Y si está en pasado en plural, se dice were. Entonces, le pregunto a Jorge, were you in the class on Friday? ¿Cómo se respondería? Yes. Yes, I was. ¿O no? Oye, I wasn't. I was not. I wasn't. Very good. Were you guys, todos ustedes estuvieron, were you in the class? ¿Cómo me contesta? Yes. Yes, we are. We were. We, We were. Ok. Esto, chicos, es el verbo to be, ¿verdad? Yo más o menos se los expliqué, obviamente. Si se fijan, es la misma estructura. Ya hablo en pasado, aunque no hemos visto nada de pasado con ustedes todavía. Pero con el verbo to be, pues creo que es bien importante, ¿verdad? Que así lo manejemos. Was, were, simplemente, ¿verdad? Y la misma estructura del verbo to be. Hoy sí, vamos a ver. A cleaner, a dentist, a designer. ¿Es un diseñador. Un diseñador. Very good. A doctor. Ya todo mundo sabe que es un doctor. Y teacher, vamos a ver. The other way. The cleaner. Say cleaner. Cleaner. Yes. Para las personas que limpian. Las personas de limpieza. Yes. But other words. Same to cleaner. We can say the janitor. Janitor, exactly. Thank you. Sí, janitor. Thank you, Julio. Un high five para usted. El janitor es igual, la persona como lo traducimos, janitor. How do you write this word? Así ve. Janitor. Pero esto es más quizás un más británico, la palabra janitor. Vamos a ver. Janitor es la persona que cuida, pero tiene un nombre específico. Vamos a ver. Janitor. Se me ha ido la palabra, pero janitor es conserje. Custodian. Jennifer, ok, ahí está, janitor. ¿Cuál otra? Vamos a ver.
The other electrician, engineer. Come on, repeat everybody. Electrician. 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 Engineer. Engineer. Y los que trabajan en las fábricas, ¿verdad? Los, ¿cómo se les dice? Los maquileros. Factory worker. Ahí está, ¿verdad? A factory worker. En general, worker es trabajador, pero para ser pues más específico, usted dice factory. ¿Qué es factory? Fábrica. Una fábrica, correct. Mire, hay dos formas de decir bombero. Like fireman. Fireman, come on. Fireman. Fireman y firefighter. 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 Yeah. Firefighter. Firefighter. Fighter. Okay. Farmer, ¿qué es un farmer? Granjero. El granjero, very good. Fisherman. Pescador. Pescador, very good. Florist, the person, las floristas. Gardener sería un jardinero. Jardinero. Jardinero, very good. En ese journalist, ¿qué creen que es journalist? Es un jornalero. No. El jornalero sería farmer. Sería un farmer, ajá. El journalist es, es reportero. Reportero, very good, very good, very good. La persona, digamos, las estilistas, hairdresser. Ajá, hairdresser. Hairdresser. Y la juez, ¿cómo decíamos? ¿Jueza o juez? Josh. Vamos, everybody. No es Josh. Josh como Josh o no. Josh. Josh. Ahí está. Very good. A lawyer, a librarian. ¿Qué es un librarian? Trabaja en la librería. Encargada de la librería. Ajá. Librarian es, creo que... como bibliotecario. El bibliotecario, esa es la palabra. That's correct. All right. Y a lifeguard. ¿Qué es un lifeguard? Un salvavidas. Salvavidas, ok. Y pues por último teníamos el mechanic, ya saben qué es. Vaya, ahora sí. Ya sabemos cuál es la estructura de, los verbos, ¿verdad? No estamos hablando del verbo to be, porque el verbo to be, él solo se conjuga. No usa ningún auxiliar, ¿verdad? Pero los demás verbos sí los usan. Normalmente se recuerdan en qué momento es que se modifica el verbo. Si como nosotros decimos, hey, yo estudio, tú estudias, él estudia, estudiamos. En cada uno, pues se pronuncia diferente, ¿sí? Se conjuga diferente. No digo yo estudiar, tú estudiar, él estudiar, ¿verdad? Igual que en inglés, que es lo único que se cambia en el verbo afirmación. Lo que se cambia es que el auxilio para la respuesta o para la pregunta. Afirmación. Afirmación. El verbo cambia solo cuando estamos hablando de las terceras personas. The third person. ¿Y en qué momentos agrego la ES? Porque generalmente solo agregamos S, pero si lleva ES, ¿en cuáles verbos es que lo podríamos poner? Verbos irregulares, especialmente si terminan con la letra O. Como do, como go. Tenemos la otra, les di un ejemplo con la X. Ajá. Y también la que se me había olvidado es, por ejemplo, teach, las que terminan con SH o con CH. Ejemplo, teach. Vilma enseña inglés en Insaform. ¿Cómo lo diría? Teach es enseñar. ¿Cómo diría? Ella enseña inglés. She teach. Teaches. Teaches. ¿Por qué? La ES también aplica. Ya se las pongo ahí. Y TH también. Con CH. Ajá. CH. Estas serían las excepciones.
ya les digo cómo. Ahorita se les escribo. Los que terminan en O, X, Z, CH, SH, se me ha olvidado la otra. También con S. ¿Y la I? Solo es que se cambia. La I se modifica por la Y. Se pronuncia latina. Se modifica con la I latina y siempre se agrega la S. Ahora bien, ve. La Vilma enseña inglés en Insafor. ¿Cómo diría entonces? ¿Vilma? ¿Teaches el verbo? ¿Teaches? ¿English? ¿English? ¿On o in? ¿In? ¿Puede decir in o at? Sí. ¿In? Puede ser las dos formas. ¿In? ¿Inglés corporativo o más específico? Insafor. ¿Ok? Vaya, yo ahora, esa es la forma en terceras personas, ya lo sabemos, pero para hacer la pregunta, ¿cuál es la estructura? Vamos. Subject. Primero lleva el WH question. Okay. Y para preguntar, ¿qué se utiliza? Au. Auxiliary, primero en el auxiliar. Auxiliary. Y después ahí sí. Si es una afirmación, claro. Primero el sujeto, después el verbo. Para pregunta ocupamos el auxiliar y después el subject. ¿Qué les falta después del subject? Verbo. La acción, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? Very good. El verbo. Y finalmente un complemento. That is correct. Vaya, entonces ahora les pregunto. Háganme preguntas. Les voy a dar el ejemplo. Hey, where? Para tercera persona, ¿cuál era el auxiliar? That. Where does Vilma work? ¿Ve? El verbo no lo cambio, recuérdense. Where does Vilma work? Y ahí dice, oh, Vilma works at Insafor. Ahora, si yo digo, where do you work? Fácil, ¿verdad? Where do you work, Julio? Serrano. I work at the airport. Oh, in the airport. Oh, at the airport. Very good. Nice, nice. Does Pedrito work in the airport? Okay. Yes. Yes, what? It is. Yes, we does. No, does no lo ocupo para we. Acordémonos que el does solo es para he, she, or it. ¿Verdad? Si estamos hablando solo de terceras personas. Entonces se dice, yes, Pedro. Works, la S, ¿verdad? Works. Muy bien. Ahora, quiero que me hagan otras preguntitas. Where does a doctor work? The doctor work. La S siempre. The doctor works. Works at the hospital. At the hospitals. All right. Thank you very much. Ajá, quiero que me hagan otras preguntitas. Julio Batres, ask me something. Quiero que me hagan preguntas. July what? Sorry? Do you like what? Do you like the jobs? Okay, do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Okay. Thank you. Muy bien. Another question, Christians. Leslie, ask me a question. Dígame, Christians. Hi.
Come on, va, y le quité el impulso. Por el tiempo, pues, le doy para que esté, para que lo siga pensando. Leslie, ask me a question. Do you live in San Salvador? No, I don't live in San Salvador, but my daughter lives in San Salvador. Mi hija sí. Okay, very good. Pero esa es una WH question. Esa solo es una yes or no question. Entonces, quiero que me la haga con WH question. Ahora, otra más. Otra más. Ajá. Where do you live in? What? ¿Qué? ¿O why? No, why do you live in? Where do you live? Suchitoto. Ah, where do you live in Suchitoto? ¿Qué me pregunta ahí? Why? What do you live? Why do you live in Suchitoto? Yes. I live in Suchitoto because I have a house and I don't have a house in San Salvador. I have to pay the rent and it's very expensive. Okay. So I save money. That is why I work here. Okay? Así que me ahorro ese dinero. All right? I don't pay the rent. All right. Damaris, ask me a question. Jennifer, también. Steph, me hace tiempo. ¿Tiene alguna pregunta? Dice, ¿where do you live? Where? Una pregunta de la teacher. Do you live? Ahí me pregunta, ¿dónde vives? ¿Por qué enseña inglés? Ah, but in English. In English. ¿Ah? Ajá, ask me in English. Pregúntemela en inglés. When does Vilma work? Oh, Vilma works from Monday to Friday. When does Vilma work? Muy buena. Very good, Jennifer. Damaris, necesito su pregunta. Jennifer. Do you... Con WH question. WH question. ¿Cuáles eran las WH questions? Where, why. Why, what, who. What. When. Exactly. Ajá. Damaris, estoy esperando. I am waiting. Fares, give me your example. Estoy formulando la teacher. Ok, in English, vaya, pero hábleme en inglés. I am thinking, dígame. Wait, I am thinking. Estoy pensando. Oh, I am thinking. I am thinking. Ok. Tell me, Fares. Where do you church? ¿Y el verbo? Where do you a church? Where do you go? Where do you go to church? ¿A dónde vas a la iglesia? Suena un poco raro, pero bueno, como hay un montón de iglesias, puedes decir, oh, I go to las mormones, no sé. No, mentira. No sería el lugar o como a dónde, como la ubicación. Exacto. Where do you go to church? Sí, se puede. Está bien. ¿Dónde vas a la iglesia? Como quien dice, o qué tipo de, o, exacto, como a dónde, o a qué iglesias va, también. Ok, o si no, sería when do you go también, ¿verdad? ¿Dónde? ¿De cuándo vas a la iglesia? Ok, Jorge. What do you do? Teacher. Ay, Damaris. What do you do later? Later. Later. What? Yes. Do you do? ¿Qué haces más tarde? What do you do later? Okay. What do you do later? ¿Qué haces más tarde? Yes, teacher. Me parece bien, pero en este caso mejor sería usar will, que es futuro. ¿Dónde? ¿Qué harás más tarde? Ok, pero está bien. Where do you do later? What do you do later? ¿Qué haces más tarde? I work. I upload the videos. Yo subo los videos. I upload the videos. Upload. Upload es subir los videos, ¿verdad? Ok.
Vamos, Jennifer, what is your example? What if... Jennifer, el verbo to be no lo estamos viendo ahorita. ¿Eso el do o el does? Okay. Sí, pero ocúpeme una WH question. ¿Dónde? What? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y todo eso. Sí, aquí le han dado más, algunos ejemplos para que los tome, ¿verdad? Hi, Jorge. Repeat, please. How do all you, Vilma? ¿Cuántos años tiene, Vilma? I don't understand. Ahorita no le entiendo mucho, pero I am going, voy a put, I'm going to put my head, my earphones or my earplugs in audífonos. Okay, repeat, please, Jorge. How do all you, Vilma? ¿Qué me ¿Cuántos pregunta años ahí? Tiene Vilma? How ¿Cuántos old? Años tiene Vilma? Saben. How old do before you decía 37, pero saben que ahora estoy cumpliendo años. Happy birthday, teacher. I am 38. Es que yo siempre les decía, I'm 37. I am 37. Pero today I am 38. Lastimosamente, I'm más cerca de los 40. I am almost 40. Okay? But, ¿a qué dirección mandamos el regalo? Ah, vaya, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Mire, ¿qué es lo que les quería decir? Mi familia me quería llevar a comer y yo así como que no puedo, tengo mi clase, así que trabajo es trabajo, right? Así que hasta el fin de semana vamos a tener un almuercito. Ok, entonces, very good, vamos, necesito que todos me den un ejemplo, cómo formularlo, ok, ya sabemos, miren, WH question, auxiliary, ¿está bien? Hola. Teacher, when does Vilma diner? Where does Vilma? Diner, cena. Dice, cenar. Enseña. Cenar. Ah, ¿dónde cena dinner. Vilma? Where does Vilma have dinner? Así se dice. Have dinner es tener, es cenar. Where does Vilma have dinner? I have dinner in my house, or sometimes I go to pupusería and I eat in pupuserías as well. Aquí no hay ni campero ni pizza hut, así que nos toca solo pupus, only pupusas. Vaya, Jorge, le voy a corregir. Me gustó su pregunta, solamente que no me está ocupando el does ni el do. Ahí me dice how. Do. How old are you? Aquí me está ocupando el verbo to be. No, how do all you, Vilma? Pero para preguntar cuántos años tiene es así. How old are you? Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Sí. Yo podría hacer otra. Dígame, tío, tell me. Why do you teach English? Why do you teach English? Ah, okay. I because I have to work, but because I teach English because I love to teach. Me gusta enseñar también. Eso, that is something, and I like to have students. Me gusta tener estudiantes. I like to interact with people. Okay. Vamos, Jennifer. Come on, Jennifer. Sí, sure. Necesito un ejemplo. Hi. Por ejemplo, es que tengo una... Tell me. Ya, permítame, Jennifer. Ya casi. Tengo una, por ejemplo, se estaba diciendo, ¿verdad? De agregar el auxiliar. Pero, por ejemplo, si quiero decir, what kind of job would you like? ¿Dónde te gustaría? What kind of job would you like? Ahí ya es algo. ¿Te gustaría?
Ya es algo como subjuntivo, ya no es un simple present. En todo caso sería así, mire. What kind of job, en lugar de decir do, digo would you like. Ah. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo te gusta? What kind of job do you like? También, ahí lleva el same, do. In the same question, what kind of music do you like? Exacto. ¿Qué tipo de música te gusta? Ok. What kind of music do you listen to? ¿Qué tipo de música escuchas? Ok. Very good, very good. Okay, pero, very well. Esa, el would es como para subjuntivo, ¿verdad? Si se fijan, chicos, la misma estructura funciona para el tiempo pasado, para el presente, para futuro. Miren, what kind of job will you have? Hey, ¿qué tipo de trabajo vas a tener? Ocupo el will. Si ocupo, hey, ¿te gustaría? Ocupo would. ¿Ok? Es otro tipo de auxiliar, digamos así. Y si, ¿qué tipo de trabajo tuviste? Ya decía, ocupo el did, por ejemplo. Si se fijan, es lo mismo. Aquí, desde que ustedes no se les olvide el auxiliar. Porque depende del auxiliar. Si digo will, ¿a qué me refiero yo? No lo hemos visto futuro. Todavía, pero ustedes, futuro. ¿Verdad? Futuro, si, te gustaría. Si saben, no. te tendrás. Will, would, gustaría. Ajá, es como un... Ajá, ahí está. Pero, do o does, ¿verdad? ¿Cómo, qué le cambiaría aquí con el does? Does. The person. La tercera so, persona. Subject. Entonces, un subject, ¿cómo, ¿cuál sería el más apropiado aquí? Tell me. Does. Podría ser... Does Jennifer, does Fares, does Jorge, does Leslie, cualquiera, or does your mother? ¿Qué tipo de trabajo tiene tu mamá? What kind of job does your mother have? ¿Ok? Ajá, hoy sí, Jennifer, perdón que le quitamos el impulso, pero todo es importante, chicos. Es bueno que hagan preguntas. Me gusta que hagan muchas preguntas. Ajá. Podría ser, what does your nationality? What does? ¿Cuál es? No, ahí es el what is. Ahí es que usted se me está confundiendo con el verbo to be, Jennifer. Ok, por cierto, le contesté, pero no me corrigió las estructuras. Yo le dije que me la volviera a hacer. Así que, sí. Se las contesté el fin de semana. Vaya, ya las voy a revisar, pero me están ocupando el verbo to be y ahorita no. El verbo to be es otra cosa, diferente a estas estructuras que estamos viendo. Entonces, vamos a ver. Ask me the question. Vamos a ver una vez más. Carmen, tell me your question. Quiero ver que me hagan más preguntitas. When do you have vacation? Very good. When do you have vacations? Ajá, mire, ¿dónde? ¿Cuándo? Perdón. ¿Cuándo tienes vacaciones? When do you have vacations? I have vacations once a year, una vez al año. I wish I work, desearía trabajar también con el gobierno. I wish I work. Me gustaría o deseo trabajar in the government because they don't work the whole December, casi que todo el diciembre lo tienen de vacation, ¿verdad? Pero bueno, anyways, good question. Julio, quiero ver, ¿quién me debía más preguntitas? Jaimito, ask me a question. Emerson, lo veo, hoy está bien calladito. Daniel también, come on, no se me esconda. What do you do for your piddling? What do you do? For your piddling. What do you do for your birthday?
I do not do anything special. I only thank God. Pues le agradezco a Dios por otro año más. I sometimes go out, a veces salgo. But no, I work. Si tengo que trabajar, I work during my birthday. Okay. Ajá. More examples. Vamos a ver, Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? No lo escucho, no lo veo. Y Jennifer, hoy sí, Jennifer. Tengo que darme un ejemplo. Teacher, una pregunta. Yes. One question. Tell me. The question is, when do you say, what do you do? Okay, very good question. Fíjese que cuando usted dice, what do you do, es a lo que te dedicas. Como quien dice, ¿qué haces para vivir? Es tu profesión. What do you do, exactly. I teach English. I assist people over the phone. También le ayudo a personas, customer service. Eso, what do you do? En general. Pero también le pueden preguntar así, mire, what do you do? What do you do for a living? Y eso es más específico. Como, hey, ¿qué haces? ¿Vea? Como para vivir, algo así. Y ahora sí, yo le digo, what are you doing? Ahora sí, ¿qué es lo que pregunto? Miren qué diferencia es ocupar el simple present, un present continuous. Ajá. ¿Qué es what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Exacto, no es lo mismo decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hace uno, verdad? ¿Ok? Carmen, deme más ejemplos para que no le dé sueño. Jennifer, I'm waiting, Jennifer. Ya todos me dieron. Why do you like? Ajá. What? O why? What? ¿Qué te gusta? Ajá. What do you like? To do. ¿Qué te gusta hacer? Weekend. Oh, what do you like to do on weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? I like to sleep a lot. Me gusta dormir. I like to wake up very late. Me gusta levantarme bien tarde. Okay? Good examples. Bueno, chicos, ¿tienen dudas con las WH questions? Fácil, ¿verdad? Vaya, ahora veamos la forma negativa. Todas estas preguntitas que están ahí, necesito que me hagan tomando en cuenta esos ejemplos de preguntas, quiero que me hagan una negación. Ejemplo. Where does Vilma work? ¿Cómo lo podrían hacer negativo? Vilma does not work. Does not o doesn't work. ¿Verdad? Así. La otra pregunta que tengo decía, do you live in San Salvador? Entonces diría, hey, Vilma no vive en San Salvador. Ajá. Vilma doesn't live in San Salvador. Vamos. Quiero que me hagan más negaciones. Ahí están en el chat las preguntitas. Ajá. Negaciones. Ajá. Vilma no cena. Ajá. Mira, ahí estaba esa pregunta. ¿Cómo me diría? Vilma no cena. Quiero que ocupen las tercera persona. Yes, she... Negativo. Hay que hacerlo en negativo ahorita. Negativo. Ajá, doesn't have dinner in Pizza Hut. No, exactly. Vilma no cena en Pizza Hut. Okay, have dinner, have breakfast, have lunch. Si yo solo digo dinner, estoy hablando de cena. ¿Ok? Si hablo solo de lunch, digo solo almuerzo. Y si yo solo digo breakfast, entonces digo... Desayuno. Desayuno. Pero decir desayunar, almorzar o cenar, ¿qué le estamos agregando? Have. O también le podemos agregar el otro verbo. Energy.
It, ¿verdad? Very good. LNG. Vilma doesn't have or doesn't eat. Neither. ¿Qué me decía, Christian? Repeat, please. Yo creí que era el ING. El ING. In this case, no. Or yes. Aquí, acordémonos que para hacer la negación, no, el verbo no lo cambio para nada. Solo cuando es afirmación que yo le pongo, oh, she works, she studies, las S, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Pero no ocupo el ING en este caso. ¿Ok? ¿Cuándo ocupo el ING? Okay. Para hablar lo que está sucediendo en el momento. En el momento, ¿verdad? El presente simplemente es las acciones que uno hace cotidianamente, que son constantes, no cambian. Sí, yo estudio, yo trabajo, yo como, etc. Pero no es lo mismo decir qué haces a decir qué estás haciendo, ¿verdad? Y más en inglés, son dos preguntas completamente diferentes. ¿Ok? Ya vimos, como decía Julio, pues, what do you do es como quien dice, hey, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Ya digo, what are you doing es qué estás haciendo. ¿Ok? Y eso sí, allá, para eso sí ocupo el verbo to be como auxiliar. Yo estoy, tú estás, él está. ¿Ok? Ahí sí, y el verbo se pone con ing. ¿Verdad? Va pues, more negative. Quiero que me den más negaciones. Teacher. Hi. Vilma doesn't teach English. Doesn't speak English, okay? Vilma doesn't speak English. Good job, Jorge. Excellent. Ajá, another, guys. Vilma doesn't teach English on weekends. Ah, very good example. Miren, qué bueno, buen ejemplo. No enseña inglés los fines de semana. Exactly. Thank you, Leslie. Come on. She doesn't nothing on in your birthday. She doesn't nothing in your verbo principal. Exacto. She doesn't do anything special on her birthday. In her birthday. Very good. Okay. Any other? ¿Algún otro? Jaime doesn't speak English. Ah, okay. Does not o solo doesn't speak English. Okay, very good. Okay. He doesn't speak English or he does not speak English. Thank you, Julio. Negative. Pues, bueno. Si no me dicen nada negativo, pues díganme algo positivo, pues. Jaimito, vamos, Jaimito, póngale ahí. Vamos, Jaimito, denos un ejemplo, Jaimito. Se está durmiendo. Y por eso me apagan la cámara, ¿verdad? Ajá, para que piense que están ahí. Vaya, acá está la forma negativa, aquella vez se los puse así como. En diferentes colores, ¿verdad? Vilma does not live in San Salvador. Vilma does not teach on weekend. Vilma does not work in the government. ¿Ok? ¿Cuándo uso el don't? Para todos los demás que no sean terceras personas. ¿Ok? Vamos. A ver si les pregunto y ustedes me responden. ¿Les parece? De... Vale, pay attention, porque de las preguntas que le haga, the teacher does not go to church. Does not go to church, no va a la iglesia. Church. The teacher does not go, acuérdense el verbo, okay? Teacher does not go, y después el complemento. Doesn't go to the park. To church. Very good. Do you go to church, Christians? Yes. Ah, yes, ¿qué? Solo yes no me dice mucho. Ajá, very good.
Julio César, do you work on Sundays? Yes, I go to church. Excellent. Julio Serrano, do you work on Sundays? Sometimes. Sometimes I work to the Sunday. On Sundays. Oh, okay, okay, okay. Leslie, do you live in Santa Ana? No, I don't live in Santa Ana. I live in San Salvador. Very nice answer. Jorge, tell me, do you eat mushrooms? Come mushrooms? Hongos. Do you eat mushrooms? I do not. Y luego el verbo. I do not. Ajá. Me quedé. Eat, el verbo. Acá lo tenemos. Ve. I do not eat mushrooms. Carmen, does Jorge eat mushrooms? No, he's gone. He is no va ahí. Doesn't eat mushrooms. He does not eat mushrooms. No me metan el verbo to be con las negaciones, ¿verdad? El verbo to be es otro, eso es otro tema aparte. Ok. Vamos con Jennifer. Do you study French? No, I don't study French. Yes. French. Jennifer, do you work and study at the same time? Peña? Repeat. Do you work and study at the same time, al mismo tiempo? Work and study. Oh, okay. No, I don't study. Okay, you don't study. Do you work? Yes. Ah, entonces diga, I don't study, but I only work. Pero solo trabajo. I only work. Me confundí. Ahorita la pregunta. Escribo. Ok. Ahorita se les escribo, chicos. Permítanme. Do you work? ¿Trabajas y estudias? And study at the same time, al mismo tiempo. Entonces me dice, no. Yo lo había entendido como que haciendo mi trabajo también estaba como haciendo el estudio. Ya lo entendí. Sí, también, ¿verdad? Como multitask. Ajá, okay. Eso. Entonces ahí fue donde me... Oh, don't worry. Pero entonces dice, no, I don't study. I only work. Solo trabajo. Only work. Así como lo escuchan. Only. ¿Ok? César Batres. Does Jennifer Peña... study? Yes, she studies. Hey, very good. Pero me dijo que no. It's okay. But study English. She studies. Ah, yeah, but she studies English. Vaya, chicos. Copien esta. Necesito que me la den para mañana, por favor. Ok, tómele capturita de pantalla, voy a dejar tarea extra, porque no me están participando algunos y me están confundiendo el verbo to be con el simple present normal. El verbo to be no se conjuga igual. Ok, Emerson, vamos a ver, do you like rock music? Yes. I like rock music.
I like rock music. Jaime, does Emerson like rock music? Yes, does Emerson rock music? He likes rock music. Ok, bueno, los dejo. Espero que mañana me den buenas respuestas aquí y háganme las preguntas. Acá está, llenen la primera y la segunda parte es hacerlas en negativo. Por favor, nos vemos mañana porque necesito entrar a la otra clase. Bye, bye. Bye, bye.